Bueno, otra novedad que vamos a tener dentro de esas cápsulas de Adobe, eh, de esas mini cápsulas que llamo yo en mi canal, es precisamente el poder guardar en la nube. Miren que acá dice que es un punto PSDC. La C es del cloud, ¿no? Cuando le digo archivo, le digo guardar como, él me va a dar la oportunidad de decirle guardar en mi computadora o guardar en mi Creative Cloud. Si yo guardo en mi Creative Cloud, voy a tener una ventaja y es que puedo venir acá al botón en la parte superior derecha y decirle compartir. Y yo puedo tener dos opciones aquí. Una de ellas es invitar a una persona a editar, o sea, a trabajar conmigo en mi archivo. Y otra es que puedan revisar el contenido, ¿no? Entonces yo le digo revisar. Vamos a decirle compartir para revisar. Esta persona va a poder entrar por medio de un enlace. Vamos a copiar este enlace o lo puedo invitar por correo electrónico. Cualquiera de las dos va a estar bien. Vamos a pegarlo por acá. Y va a poder hacer comentarios. O sea, vamos a poder colaborar con otras personas. Pero también está la opción de editar para que la otra persona pueda ver el contenido. Y son dos opciones que funcionan aisladas. O sea, cada una por su lado. Entonces, miren que aquí yo puedo decirle quitar la herramienta, colocar herramienta, puedo colocar otro comentario y puedo invitar a muchas personas que hagamos este trabajo colaborativo a nivel de menciones y de comentarios para reparar, arreglar, contestar y demás. La otra opción que les comentaba es la opción de compartir y invitar para editar, o sea, para que los dos estemos trabajando sobre el mismo archivo. Esto del tema de Creative Cloud es, viene muy, muy, muy grande, viene con ventajas adicionales. No es solamente la herramienta que veníamos trabajando hace años, sino que hoy en día tenemos espacio en la nube, tenemos servicios, tenemos fuente y tenemos muchas cosas más que nos van a ayudar a hacer las cosas más rápido y en equipo sin importar dónde estén. Muchos de mis compañeros de trabajo están en Bogotá, otros están en México, yo estoy en Cali, entonces podemos hacer un trabajo colaborativo independientemente de la ciudad o del país y hasta de la zona horaria. Entonces espero que les haya gustado esta novedad, que la comiencen a aprovechar, todo el tema de compartir, para revisar y compartir, para editar, que tenemos en muchos productos de Adobe ya. Eh, y no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, ir a las redes sociales también y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.